Hospital de 9.600 metros que no se requería, que sí. Pusimos en operación, pero invirtiendo más para poder modificarlo. Cuando dejas de pensar en eso y cuando piensas en la comunidad, es cuando el recurso se puede traducir en bienestar. Sí. Y sí, tenemos un papel fundamental que realizar, el papel de disminuir las desigualdades sociales. El neoliberalismo hasta ha creado toda una teoría. Y esa teoría tiene que ver, por ejemplo, de que solamente el Estado tiene que participar, ¿sí? Para reducir los fallos del mercado. ¿Y dónde falla el mercado? Es que en un mercado, en una libre competencia, el mercado se regula. Pues el mercado ha fallado en todo. Okay. Sí. No, porque se decía, si hay libre juego de fuerzas del mercado, el mercado es capaz de generar los empleos suficientes. Y por cada peso que deje de invertir el Estado, ese peso lo va a invertir la iniciativa privada, ¿sí? No es cierto. ¿Por qué? Sí, el resultado ha sido negativo. Okay. No siempre se ha invertido. Y lo que plantea el neoliberalismo, pues, es recortar el gasto público. La austeridad republicana es distinta a la austeridad neoliberal. La austeridad republicana, ¿sí?, significa que lo que es el costo del sector público se reduzca para generar recursos e invertirlos en carreteras, en hospitales, en escuelas. Una pregunta adicional: ¿por qué desde que se inició el proyecto neoliberal a principios de los años 70 en todos los países del mundo, por qué el presupuesto no ha disminuido? Okay. Pero sí se incrementaron los sueldos y salarios. Sí, okay. Por eso el presidente del INE puede ganar 300,000 pesos. Por eso un magistrado puede ganar más de 200,000 pesos. Por eso un integrante ministro de la Suprema Corte de Justicia gana más de 500,000 pesos. ¿Y ahora porque es el mismo presupuesto, pero con más privilegios? Y entonces lo que plantea la austeridad republicana es distribuir mejor ese mismo recurso, sin incrementar impuestos. Okay. No hemos incrementado impuestos, pero sí estamos construyendo caminos en Oaxaca, en Guerrero, Veracruz, en la proyectos Madero. Importantes en estados como Quintana Roo, ¿sí? Tren Maya. En Oaxaca, en Veracruz, refinerías, y a la gente le está llegando sus apoyos sociales. Alcalde, ahí. Por eso, no ha reducido el nivel de consumo, porque la gente tiene recursos y es la forma en que puedes abatir la pobreza. Hay gente que no tiene para comer en muchas zonas del país y hoy ya puede, por lo menos lo mínimo puede hacerlo. Necesario. Claro, y tenemos que cubrir el mínimo. Y el mínimo tiene que ver con la alimentación. ¿Sí? ¿Cómo combatimos la delincuencia? ¿Cómo planteamos un país más seguro? Pues que le demos oportunidad a nuestros jóvenes. La mayoría de nuestros de los que están cometiendo algún ilícito son jóvenes, sí. 20, 25, 30 años. Jóvenes que no les dimos la oportunidad de poder acceder a sus estudios universitarios,
porque la pobreza lo marginó, tuvo necesidad de trabajar y después encontró otra vía para poder obtener recursos sí. para vivir. Esa es la diferencia del modelo nacional uh-huh. al modelo neoliberal. Neoliberal. Uh-huh. Y el neoliberalismo concentra riqueza. Se privatizaron miles de empresas. Uh-huh. ¿Sí? Es más, hasta se las regalaron. Porque a los empresarios, y Slim también tiene conocimiento de esto, uh-huh. porque a los empresarios se les daba el crédito para comprar la empresa pública. ¿Sí? Y así se hicieron con muchos. Se hicieron muchos ricos en el país en ese momento. Imagínate que un funcionario, porque así se daba, pues seleccionaba una empresa, no tenía recursos, el Estado le daba el crédito, compraba la propia empresa del Estado y pues ya se volvían empresarios. Casualmente eran compadres, ¿no? Y por eso tienes a Pedro Aspe, con dueños de uh-huh. incluso algunas empresas de aviación. Por eso ahí está Andrés Oteiza, de aquellas épocas, sí. con empresas que ganan muchos recursos. Y entonces ya no les interesó el servicio público, les interesó participar en el sector privado, porque ahí lo que se acumulaba era más fácil y más grande. El modelo neoliberal, además de que tiene supuestos, en verdad, que nunca se van a aplicar en materia en la vida real, realista, o sea, ¿no? Ellos siempre han planteado una economía perfecta, sí, justo. De economía perfecta en donde se establece que ni el gobierno participe, que todo tiene que ver con el mercado. Y Adam Smith también decía, bueno, es que el Estado, en lugar de ayudar, pues obstaculiza el uh-huh. desarrollo o el crecimiento económico de un país, y por eso inventó el concepto de la mano invisible. Justo. Aquel invierte porque está pensando en la posibilidad de tener ingresos, uh-huh. pero es la mano invisible la que regula el mercado. Pero aquí pues son manos muy visibles. ¿Cuál mano podría ser? ¿La de Salinas de Gortari? Los recursos, sí. El modelo está distorsionado. La mano que mece la cuna. Desde que se empezó a aplicar. Y es por eso que ahora muchos empresarios están muy enojados, ¿no? Por esta parte de que ya no pueden seguir armando sus negocios con el gobierno y llevándose mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, está Claudio X González, que está armando este grupo opositor y que se quejan de los programas sociales de ellos, supuestamente acusan que hay un derroche en el Tren Maya, en proyectos de la 4T, pero pues tampoco se dan cuenta que todo eso lo pudieron haber hecho ellos si no se hubieran robado ese dinero, ¿no? Sí, aquí pues es que no entienden ni el modelo que están aplicando. Lo que okay. siempre buscan pues es su riqueza, porque el modelo plantea, el modelo neoliberal, sí, claro. las políticas neoliberales, en donde el mercado falla, el Estado tiene que entrar. Si no se generan suficientes empleos, pues hay que buscar la manera de que el Estado pueda propiciar un ambiente mejor, realizar inversiones. Uh-huh. Por eso Keynes decía de que pues hay que, cuando existen el desempleo, pues tú puedes contratar gente para que unos vayan haciendo los hoyos y otros los vayan tapando. Pero lo importante es generar el empleo. Nosotros creemos que la inversión pública pues es multiplicadora de más inversiones. Sí. Lo que se está haciendo en el sureste va a traer más inversión privada. Sí. Y por eso el presidente dice, toda esta franja la vamos a destinar a poder, a aquellos que quieran poner nuevas empresas, lo puedan hacer, ¿sí? Y eso es apoyar. Uh-huh. Y nosotros garantizamos los servicios. Ellos tienen que realizar las inversiones. Se pueden dar facilidades desde el gobierno para poder impulsar el crecimiento económico. Sí. Pero también tenemos que pensar en las escuelas. También tenemos que pensar en los hospitales. La salud y la educación. La pandemia también nos ha demostrado el descuido que se llevó para poder privatizar las cosas. Los hospitales abandonados que había,
las escuelas que también los gobiernos panistas dejaron invertir en la educación pública, con la clara intención de apoyar a la educación privada. ¿Lo descuidaron? ¿Sí? O sea, es un hecho. ¿Lo claro? Cree. Eso sucedió en todos lados. Sí, a mí me tocó estar en momentos en donde se decía, ¿cómo hacemos que la inversión en salud, la inversión privada en salud, crezca? Por eso inventaron los seguros médicos. Uh-huh. Y muchas instituciones, dependencias, compraron los seguros y les dieron a sus trabajadores. Seguro de se los adquirieron, uh-huh, para poder proporcionarlo, para que fueran al Hospital Ángeles, para que fueran a otro tipo de hospitales, al ABC, como el ABC, cosa, ¿no? Para promover los servicios privados de salud. ¿Y cómo dejaron a nuestros hospitales? Desahuciados. Sí. Por eso hubo un crecimiento de los hospitales, y lo hicieron a través de los seguros. Yo, como profesor universitario, uh-huh, tenía hasta dos seguros, el ISSSTE y un seguro de gastos médicos mayores. Sí. ¿Y quién compra esos seguros? Nosotros. Pues la institución lo compra. Con impuestos. ¿Para qué quiero dos seguros? Sí, pues. Si con uno es suficiente. ¿Con cuál se queda? ¿Con el de GNP o con el del ISSSTE? Prefirieron comprar seguros que invertir ese recurso en mejorar el hospital público, uh-huh, ¿no? Después y le garantizaron una demanda alta a los hospitales, sí, privados. A los hospitales. Eso fue lo que pasó. Sí. Y por eso se descuidaron, y por eso no se invirtieron. Se invirtió en el mejoramiento, en la infraestructura hospitalaria. Siempre hubo la intención de no incrementar la oferta hospitalaria, la oferta educativa, uh-huh, por eso no se construyeron nuevas universidades, por eso no se les dio más apoyo a la escuela pública, escuelas públicas importantes, por eso las universidades privadas, pues desde el CONACYT fueron financiados sus investigadores, uh-huh, cuando ellos cobran suficiente, sí, como para hacerlo, pero... Y también por ello, pues muchas escuelas privadas proliferaron. Primarias, educación básica, privadas, ¿sí? Pues se les daba hasta el apoyo a las madres y padres de familia. Si tú llevabas la constancia de que estabas pagando tu colegiatura, pues es lo mismo que se lo regresaban. Había derroche para ayudar a las empresas. Pues el caso de las guarderías. Sí. ¿No? Habrá oportunidad. Y en todo lo que es la política pública cambió. Se descuidó todo lo público para beneficiar al sector privado. Y yo creo que en este país hay buenos empresarios. Estoy de acuerdo. Hay personas que invierten, ¿sí? Y con sus inversiones obtienen sus ganancias. Les va muy bien. Con perspectiva social. Claro, cuando se dio el desarrollo estabilizador en este país, uh-huh, algunos economistas criticaban de que nuestros empresarios se volvieron mañosos y no crecieron, okay, ¿no? Van Silver teorizaba sobre eso y decía, en otros países, pues el inversionista, el empresario invierte, crece, exporta y logra tener, uh-huh, un mayor crecimiento económico, contrata más empleos, les paga bien y hasta tienen prestaciones de primera. Pero, uh-huh, hay otros, la mayoría de nuestros empresarios nacionales, que siempre han vivido con el apoyo del Estado. Y entonces el Estado no les cobra energía eléctrica, no les cobra servicios, cuando quieren pueden pagar impuestos. Y entonces son empresarios que no crecieron, pero se volvieron obesos. ¿Sí? Alcalde, si me lo permite, nos podremos explayar aquí toda la tarde hablando de teorías económicas, de Keynes, de John Stuart Mill. Pero es importante la política presupuestal que se aplique en la ciudad y en el país. Estoy de acuerdo. Sí. En la política presupuestal en la ciudad, por ejemplo. Se les dan aproximadamente a las alcaldías el 20% del presupuesto, okay, que se da. ¿De la ciudad?
el 20% del presupuesto. Y es un recurso importante. Uh-huh. Bien administrado, alcanza para más. Aquí tenemos, a diferencia de los municipios, no cobramos ingresos. Okay, sí, eso hay es. Algunos autogenerados. La ciudad recibe participaciones federales. Uh-huh. Eso es lo que ha hecho también que hagamos frente a la pandemia. Uh-huh. Aquí es de casi el 50%. Uh-huh. De los ingresos totales de la ciudad, el 50% viene de participaciones y el 50% viene de ingresos propios. Uh-huh. Cuando hay una pandemia de este tipo, pues la mayoría de la actividad económica decae y por eso han disminuido los presupuestos hasta para las alcaldías, pero se debe a eso. No puedes pedir lo que no se tiene. Y entonces sí. A nosotros nos recortaron el presupuesto en 400 millones de pesos por la pandemia el año pasado, en este año una cantidad similar, 800 millones de pesos, pero hemos hecho milagros. Hemos mejorado escuelas, hemos recuperado deportivos, hemos recuperado parques, hemos recuperado plazas, hemos sustituido toda la iluminación de nuestra alcaldía. ¿Eso qué significa? Sí, por LED. 58,000 luminarias sustituidas. Y estamos avanzando en los senderos seguros para que se recupere la tranquilidad y la paz en nuestra alcaldía. El número de delitos ha disminuido significativamente. Cuando llegamos hasta 140 delitos de alto impacto por semana. Okay. En estos momentos, al día de hoy, en la semana llevamos 35 delitos de alto impacto. Y estoy seguro que vamos a terminar la semana con 60 delitos de alto impacto. Podemos disminuir. ¿Eso qué significa? Pues significa que estamos actuando en distintos frentes. Okay. Primero, la recuperación del espacio público. Uh-huh. El cambio de la iluminación. La construcción o instalación de senderos seguros. Uh-huh. Donde hay más gente, más iluminación. Estaciones de metros, mercados, escuelas, iglesias. ¿Sí? Estaciones ahora del cablebús. Sí, justo. Senderos seguros, cerca de 200 kilómetros de senderos seguros para que la gente camine con más tranquilidad, las familias. Más educación, mejorar todos los planteles educativos. De 403 llevamos 372 planteles educativos. Uh-huh. Con obra mayor. Uh-huh. 250 millones de pesos invertidos en educación. ¿Y eso qué significa? Que como gobiernos locales tenemos que asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo a nivel federal. Okay. Si allá se está construyendo nuevas universidades, nosotros tenemos la responsabilidad de poder rehabilitar el espacio educativo que tenemos. Y tenemos una nueva preparatoria y tenemos un nuevo instituto de estudios superiores, Rosario Castellanos. Sí. Con el apoyo de la jefa de gobierno, porque es más fácil la construcción que la operación. Le destinan más recursos. Sí. Y tenemos que buscar la manera de darles opciones a los jóvenes. Uh-huh. Opciones para que se titulen. Okay. Opciones para que continúen sus estudios. Opciones laborales. Esa es la idea. Es importante que el joven tenga sus expectativas laborales, se puedan satisfacer. ¿Cree que el abandono de los jóvenes es una forma en que creció la delincuencia en el país? Es una de las causas, ¿sí? La pobreza es otra de las causas. Las desigualdades sociales que tenemos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, todo ello ha contribuido al incremento de la delincuencia. Si no hay trabajo, pues tienen, o si no hay alimentación. Lula decía allá en Brasil, uh-huh, que bueno, pues uno, si ves que el de lado se está comiendo una torta y tú no te la puedes comer, pues es capaz de quitártela, sí, ¿no? Porque tiene hambre. Entonces, lo llamo de otra manera. Yo creo que es comer pan enfrente de los pobres. Sí, yo creo que tenemos que pensar en todos. Sí, claro. La colectividad, dejar a un lado el individualismo.
el trabajo colectivo siempre da mejores resultados. Aquí en la alcaldía ha dado mejores resultados el trabajo colectivo. Uh-huh. Por eso hacemos las jornadas transformando juntos. Okay. Llegamos a una colonia, todas las áreas operativas estamos trabajando, mejoramos el alumbrado público, reencarpetamos algunas calles, mejoramos banquetas, realizamos podas, pintamos escuelas, y el impacto puede ser como el que tuvimos en San Felipe de Jesús. ¿Sí? A 51,000 habitantes. Okay. De la colonia. Y mañana vamos a estar en la colonia Vallejo, debe de tener aproximadamente 18,000 habitantes. Okay. Y vamos a estar trabajando en todo ese tramo. Son zonas limítrofes que siempre se olvidaron y que hoy las estamos atendiendo. Vamos a evaluar nuestros programas que estamos impulsando de uh-huh. recuperación de espacios públicos en materia educativa, de salud, de todo lo que corresponde al ámbito de desarrollo social y de obra pública, para que de esta manera lo que está funcionando lo sigamos fortaleciendo y lo que esté fallando, pues hay que cambiarlo. El reto que tenemos ahora, que nos dieron la oportunidad la comunidad ciudadanos. De poder seguir al frente del gobierno de nuestra alcaldía, es romper inercias, hacer las cosas diferentes, no caer en rutinas, inventar, crear, y si hay menos presupuesto, pues administrar bien el recurso público. Hacer más con menos. Ser más eficientes, pero también más eficaz. La política pública se debe de pensar en los beneficios colectivos. Por eso impulsamos programas generales. Okay. Los programas generales tienen que ver con si cambiamos la iluminación en Linda Vista porque tiene un alto índice delictivo, también en la zona de Cuautepec. Uh-huh. La misma luminaria para todos. El bien público siempre se debe de proporcionar de esa manera. Alcalde, como le comentaba, lamentablemente se nos acaba el tiempo. A mí me encantaría, yo creo que a Fermín también, estar aquí explayándonos en materia económica. Le reiteraba en Adam Smith, en Keynes, en John Stuart Mill, pero pues si nos lo permite y si nos invita aquí a la Gustavo Madero, pues nosotros siempre vamos a estar encantados de acudir. Alcalde, le platico rápidamente la temática del programa de discusión. Justo al final de todas todos los programas que se dan, tenemos una manera de hacer un poquito más didáctico el programa para que toda la gente que nos ve nos conozca un poco más y pues puedan identificarse para todos los que viven en esta alcaldía con usted. Esta temática yo la titulo Pregunta Cantón. En esta pregunta cantón, pues como le comentaba, buscamos que la gente interactúe con nosotros. La manera de ya concluir el programa, la pregunta cantón del día de hoy va a ser: ¿cuál es el libro que haya marcado un hito en la vida de los que estamos aquí? El mío va a ser muy breve y una pequeña explicación, ¿no? Claramente. Fue Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Me lo recomendó un doctor, un gran amigo mío, doctor en Derecho, en el cual me hizo entender un poco la idiosincrasia de la gente con menores recursos en la Ciudad de México. Fue un libro muy polémico cuando se escribió y cuando salió a la luz, incluso fue vetado por el gobierno. Los invito a buscarlo en todas las librerías, es un poco caro, pero a manera de reto, el que guste escribirme por Twitter, que lo quiere, yo con todo gusto se los regalo. Alcalde, por favor, si gusta comentarnos uno de los libros que más le haya parecido, y si quiere regalarlo a la audiencia, pues más que encantado, ¿no? Pues tengo mis propios libros. Yo escribí un libro sobre federalismo fiscal. Ok. He leído muchos, pero pues ya lo estoy haciendo mejor. Entonces, hay que escribir. A manera de vituperio, ¿recomendaría el suyo? Hay que hay que transmitir la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en el servicio público. Okay. Sí, Peña Nieto estudió algún párrafo de la Biblia. Aprovechando que estamos aquí en la Basílica. Pues está bien, es recomendable. Se lo debería de regalar. Pero me gustan mucho los libros históricos.
¿Cómo cuál? Sí, estudiar la vida de Juárez. Okay. Estudiar la vida de Hidalgo y de Flores Magón, de Zapata, de las políticas que impulsó el general Lázaro Cárdenas, toda la historia, porque siempre he estado seguro de que si no conocemos nuestra historia, pues difícilmente vamos a seguir construyendo un futuro mejor para nuestro país. Y yo siempre estoy leyendo relatos históricos, libros que se han escrito por instituciones educativas como el Colegio de México, que sacó muy todo bueno, un compendio de historia de México, y para mí eso ha sido muy importante. Te puedo decir que cuando leí El Capital, pues me inspiró en muchas cosas. Sí, desde muy joven empecé a leer libros relacionados con la teoría marxista, okay, leninista. El Capital fue uno de ellos. Por eso después mi interés por estudiar economía, porque la participación política siempre debe de sustentarse en el conocimiento, en el análisis, la crítica y la formación que uno debe de tener también en materia económica, en materia social, histórica, y eso es lo que me ha permitido tener una visión más grande, amplia, de lo que pasa en nuestro país. Y pues muchos libros sobre estos temas. Uh-huh. También pues he leído muchos libros de temas económicos, temas históricos, la vida de grandes hombres que también han hecho posible los cambios a nivel mundial, ¿no? De Hugo Chávez, de Obama, de personas extraordinarias que pues han sumado realmente, ¿no? Tenido, han vivido pues y han tenido muchas experiencias desde su juventud y cómo han podido pues superarlas y llegar a ser grandes hombres. Hombres, mujeres que han aportado al progreso, al desarrollo del mundo. La vida de Mandela, por ejemplo, también es inspiradora, de una persona que lucha, que desde la cárcel pues tuvo la oportunidad de dirigir, de organizar y después de conducir los destinos de su país. Eso en verdad es lo que te motiva a seguir adelante. No. He leído muchos libros sobre la vida de Salvador Allende, un presidente que tuvo la gran idea de impulsar el socialismo, uh-huh, de manera pacífica, que convenció, que aportó con su vida, lo que significa el tener un compromiso con su comunidad, con su pueblo, y esto en verdad también me inspira a hacer las cosas mejor, siempre pensando en nuestra comunidad, y creo que la vida de Salvador Allende es la vida de un hombre que se sacrifica por sus ideales, que está convencido de lo que está haciendo y también nos muestra un escenario en donde siempre hay países que buscan no solamente obstaculizar el desarrollo de las naciones, sino también pues de una u otra manera intervenir para que se hagan lo que ellos quieren. Yo creo que ya la época de los grandes países poderosos está pasando y nosotros tenemos que buscar que en nuestro país, que nuestro pueblo sea el responsable de la construcción de, uh-huh, su destino, de su futuro. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, es parte de esa construcción. Por eso yo estoy firmemente convencido de que los cambios deben de seguir, la transformación de nuestro país, pensar en el futuro de las nuevas generaciones que vienen, ¿sí? Y que tenemos que construir para ello. Nosotros, yo me creo parte de esa generación que tiene la responsabilidad, que siempre luchó por el cambio, por la democracia, y estamos luchando por un país justo, uh-huh, y yo creo que se está cristalizando esos ideales, esos anhelos que nos motivaron a que desde muy jóvenes pudiéramos estar participando en la vida política, social de nuestro país, y hoy tenemos esa oportunidad
y la vamos a aprovechar gobernando bien, pensando en la comunidad, pensando que sí es posible construir un país diferente, un país en donde todos tengamos oportunidades, un país en donde el niño pueda sonreír con buena educación, un país en donde las mujeres, adultos mayores, vivan un mundo de igualdad, no de equidad, y de esta manera, pues construir una sociedad fraterna, una sociedad solidaria, una sociedad en donde el beneficio pueda llegar, ¿sí?, a todos los rincones de nuestro país. Eso es lo que realmente buscamos. A manera de paréntesis, alcalde, le faltó un nombre. Y yo les digo que así como los diputados pueden parar el reloj legislativo y seguir debatiendo y discutiendo y reflexionando, así podemos hacer con esa Cámara. La podemos parar y continuar la discusión, la reflexión. Sí. Y yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder expresar mis ideas, mi pensamiento, que en donde pues tenemos muchas coincidencias con todos aquellos que hemos estado luchando por un país mejor. Creo que pues es una oportunidad. Les agradezco mucho a ustedes la oportunidad que nos dan para que sepan lo que estamos haciendo. Los invito a que nos acompañen a nuestras jornadas de trabajo. Siempre es importante la vinculación que podamos tener con la gente. El gobernante se debe a la gente y hay que no perder el piso. Siempre hay que tener los pies en la tierra. Siempre hay que pensar en que lo que uno hace desde aquí representa también la oportunidad de servir bien a nuestra comunidad. Y eso lo tenemos que entender como gobernantes. Hay muchos que se equivocan. Piensan que el cargo es para amasar fortunas, para sentirse superior a los demás, y creo que nosotros tenemos que corregir todo ese quehacer público, y por eso pues tenemos esa firme convicción de que el estar al frente de un gobierno local, sí, es la oportunidad de servir a nuestros semejantes, hacerlo bien y asignar adecuadamente los recursos que son de la comunidad, y de esta manera vamos a cumplir con los compromisos adquiridos, no solamente en el proceso electoral, sino los compromisos que tenemos desde nuestra lucha, nuestra formación política, y pues vamos a seguir luchando por ellos. Estimado Fermín, la manera de concluir. Pues muchísimas gracias. Mi libro es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez hizo ese libro cuando económicamente Colombia la estaba pasando difícil. Entonces, ahorita que estamos hablando de economía, me pareció interesante decirlo. Y muchísimas gracias, alcalde, por invitarnos a platicar con usted. Y temas muy interesantes para toda la gente de la alcaldía y de la Ciudad de México también. Y del país, que abordamos temas muy interesantes en esta conversación. Muy plurales. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar sintonizando. Les recuerdo mis redes sociales, Diego S. Dillo en Twitter. Y no se pierdan los programas Discusión lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en todas las redes sociales de Grupo Cantón. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y por estarnos platicando aquí de las diversas corrientes económicas. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias.